Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que los cielos y la tierra sea para siempre alabado. Padre gozoso, hasta en puñado con fe.
Decimos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Vamos a disponernos a darle gracias al Señor. Ya comenzamos desde el rezo de las salmodias, de las antífonas, dándole gracias a Dios por el trabajo. Y oíamos en las municiones que no solamente se refería al trabajo del campo, sino a todas las actividades de los trabajos que realizamos, los hombres y las mujeres. Señor, ten piedad. Que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tu sentencia. Tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano, y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto, has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Agradecidos con Dios y entre nosotros mismos, compartamos un saludo de paz. Que la paz del mundo, en tierra de paz.
misma comunión, el cuerpo de Cristo, el cuerpo creador, el cuerpo de Cristo, harina, la vida con fritura, el cuerpo de Cristo. Míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor esté con todos ustedes. Vamos a arrodillarnos para la bendición final con el Santísimo Sacramento. Les diste, Señor, el pan del cielo. Oremos, Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos nosotros. Que el Señor bendiga los campos de cosecha. Que el Señor bendiga los trabajos de todos. Decía, aunque no seamos campesinos, pero también todos trabajamos de alguna manera. Entonces, que el Señor nos bendiga y bendiga nuestros trabajos.